¿Qué tal? Bienvenidos a este programa Dossier. Hoy pues estoy muy contento porque tenemos un invitado de lujo y nos va a hablar de un tema muy, muy interesante. Pero antes quiero presentarles, o hablarles mejor dicho, un poco de la trayectoria de maestro que nos acompaña, el maestro Miguel, para que conozcan un poquito de todo lo que ha ido desarrollando a lo largo de su carrera. El maestro Miguel Sánchez Austrich es licenciado en Pedagogía y maestro en Planeación y Gestión Educativa por la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. Ha participado en diversos programas de profesionalización y actualización en los campos de la educación y el desarrollo humano impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el Colegio Iberoamericano en Estudios Existenciales y Humanísticos, el Instituto de Investigaciones de Psicología Clínica y Social, también la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior y el Marist College de Saint John, Canadá, entre otros. Bueno, por otro lado, en el campo de la docencia, que evidentemente es algo del tema que nos va a desarrollar de manera más amplia, en el campo de la docencia y la gestión educativa ha trabajado a nivel básico, a nivel medio superior y superior en instituciones como el Colegio Romera, el Colegio Alexander Dull, la Universidad Marista y la UNIDEP, en la que actualmente funge como director de desarrollo curricular. Además, ha colaborado en el plano de capacitación empresarial para organizaciones como Ceneval, Accesa, ANAFAC, LALA, entre otras, de tipo educativo a nivel básico, medio, superior y superior. Aunado a lo anterior, ha producido artículos desde la línea del análisis del currículo, la psicopatología del vínculo y la alteridad de la educación de diferentes revistas, entre las que destacan la revista Panorama Universitario y las últimas ediciones impresas y en línea del Compendio de Experiencias del Encuentro Iberoamericano de Educación organizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia y la Universidad de Alcalá, España. Bueno, pues solamente es algo del recorrido que ha tenido nuestro invitado. Y antes que todo, Miguel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Guillermo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus espectadores y un placer estar con ustedes en esta sesión. Oye, Miguel, tienes un tema que la verdad a mí me llama mucho la atención, algo que se llama método de proyectos, ¿no? ¿Qué es el método de proyectos? ¿Dónde nace? ¿Cómo surge? Platícanos de qué se trata este método. Pues te voy a decir, el método de proyectos en realidad tiene todo un acontecer histórico. Originalmente es una propuesta que nace desde hace más de 70 años, acarrea con ella el uso de otro tipo de estrategias que seguramente muchas de las personas que nos están viendo las han utilizado en alguno de sus momentos, sobre todo si nos estamos dedicando a personal docente, ¿no? Te puedo decir que el método de proyectos tiene una conciencia filosófica que nace en Estados Unidos. En realidad este método se produce en el ámbito empresarial, particularmente de la tendencia fordista, que seguramente a todos les suena porque viene del término de la compañía Ford, la productora de los autos. Entonces el método de proyectos empieza a abrir campo en el ámbito educativo y justamente como te digo que viene desde una vertiente filosófica, hay un autor que por ahí, solamente se los comento con la intención de que en su momento lo puedan revisar, William Kilpatrick, que es el padre como tal de este método, y que da sentido a algo que seguramente muchos de los educadores, de los pedagogos, de los normalistas han escuchado y que se llama Escuela Nueva. El método por proyectos justamente lo que pretende es romper con este afán protagonista que tienen los profesores frente al aula, romper con la clase expositiva para asegurar que sea el estudiante el que sea el agente protagónico en la construcción del conocimiento. Hay otros autores que seguramente están aportando a la Escuela Nueva y sobre todo a la postura del trabajo por proyectos y que sobre todo, ¿no?, impactan en lo que es actualmente el sistema educativo mexicano y en la manera en que se viene implementando. Por ejemplo, las posturas de María Montessori en el nivel proescolar, de Ovidio de Crowley, de John Dewey y otros autores que seguramente todos nosotros, los que nos dedicamos al ámbito educativo, los hemos utilizado. Perfecto. Entonces, sus inicios son de carácter empresarial. Empresarial. ¿Cuáles son ¿en qué consiste básicamente este método? Mira, el sentido que tiene el método de proyectos es justamente que sea el profesor el responsable de generar situaciones de aprendizaje. Y seguramente muchos se van a quedar como preguntándose, ¿no?, qué es una situación de aprendizaje.
Una situación es una experiencia de aprendizaje, un momento que yo docente pueda crear para que mis estudiantes tengan la posibilidad de adquirir conocimiento, aprenderlo, hacerlo suyo, pero que además tengan el reto, el desafío de poder generar algo por ellos mismos, ya sea de forma independiente o en equipo. Lo ideal sería que se pudiera trabajar en equipo, ¿no? Y de ahí te diría, ¿no?, que viene un reto para el personal docente, porque quiere decir que no solamente implica poder generar un plan de trabajo con los estudiantes, ¿no?, donde yo le pueda generar una actividad, donde él pueda estarla desarrollando a lo largo de una hora, de una sesión, de una semana, o a lo mejor el transcurso de 3 semanas que dure un tema, sino que tengan la posibilidad de poder reconocer que el estudiante tiene la capacidad para tomar decisiones, para poder trabajar en equipo, para asumir responsabilidades, para jugar roles y sobre todo para producir algo que evidencie el trabajo que están realizando a lo largo de un proyecto. Ya nos mencionaste algunas características de este método. ¿Serían las principales características? Hay otras. Okay. Yo te diría, el método de proyectos, para que sea un proyecto, podremos generar una condicionante. ¿Se puede decir que es un proyecto? Sí y solo sí. Es el estudiante el que está participando en el desarrollo del mismo. Porque también, de repente, los docentes somos muy viciosos, ¿no? Yo soy docente y al final siempre trato, ¿no?, de estar permeando la labor de mis estudiantes, pero te aseguro que el proyecto solamente es funcional cuando el docente se convierte en un agente que está mediando, es decir, que solamente está verificando lo que se está haciendo y que a lo mejor en algún momento puede rectificar. Pero si es el docente el que está decidiendo en todo momento lo que se debe de hacer, el método de proyectos murió. Okay. Entonces, característica uno, que sea el estudiante el que lo esté realizando, que sea el estudiante el que esté fijando los tiempos, que sea el estudiante el que pueda estar determinando qué es lo más beneficioso para poder alcanzar el producto deseado, que sea interdisciplinario, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, del nivel básico, es indispensable que el proyecto pueda vincularse con otras asignaturas, porque al final el docente responsable de los diferentes núcleos de formación tiene que reconocer cuáles son los aprendizajes esperados para cada uno de esos núcleos. Y si estamos hablando, por ejemplo, del ámbito de secundaria, pasa exactamente lo mismo. Yo tendría que tener docente la facilidad para poderme estar vinculando con el profesor de química, con el profesor de biología, con el profesor de historia, para que un proyecto sea interdisciplinario y a lo mejor agrego otro término, que sea integrador. Si el proyecto no integra los objetivos centrales de las asignaturas, vamos a transformar el lenguaje, aprendizajes esperados de la materia, vamos a cambiar el lenguaje para medio superior, las competencias deseadas para cada programa de asignatura, a lo mejor el proyecto podría quedar segmentado. Esa es otra característica, ¿no? Interdisciplinario. Otra, es necesario que el proyecto sea situado, una de las más relevantes. ¿Y a qué me refiero con situado? Que el proyecto tenga que ver con el contexto de los estudiantes. Si yo, docente, reconozco dónde está posicionada mi escuela y de qué contexto vienen mis estudiantes, podría estar generando un proyecto que ayude a resolver los problemas sociales que se viven en la comunidad, ¿no? Al menos hay 3 características muy importantes del método de proyectos. Perfecto. Bueno, les recordamos que ya está abierto nuestro chat para la gente que apenas está llegando a sintonizarnos. Estamos con el maestro Miguel y este método de proyectos que, bueno, aquí me surge una duda, Miguel. Pareciera, por lo que estás comentando hasta el momento, como que la labor del docente ya es más relajada, ya es más, pareciera, por eso digo, porque dicen, bueno, el trabajo finalmente lo van a llevar a cabo los chicos, porque ellos marcan sus tiempos, porque ellos determinan el ritmo, y entonces, ¿cuál sería el papel real del profesor? No solamente supervisar las acciones, seguramente, ¿verdad? Mira, me gusta que digas que sea una tarea más sencilla, porque muchos la consideran en el método de proyectos como algo mucho más complejo. Claro. Yo prefiero utilizar el término desafiante, la tarea docente. Muy bien. Porque implica que el profesor, en este papel que debe jugar como mediador, ¿no?, que trata de involucrarse en los procesos en los que está aprendiendo el estudiante, también vea, ¿no?, que está en la posibilidad de estar sugiriendo textos, a lo mejor para que el chico pueda tener un antecedente, ¿no?, teórico que le permita entender una situación, generar situaciones demostrativas. Por ejemplo, si yo estoy iniciando un tema, que posiblemente en el caso se me ocurre de la materia de física, ¿no?, este experimento tan sencillo de poner las tachuelas en una mesa, ¿no?, con la punta hacia arriba y poner el globo sobre ellas y ver por qué no se poncha y después quitarle todas y dejar solamente uno y verificar que explote. Eso es una situación demostrativa que permite estar captando la atención del estudiante, ¿no?
convertirse en una persona que pueda asignar tutores para el desarrollo del proyecto. Y fíjate, utilizo el término de tutor, y que nosotros muy equivocadamente puede ser que a veces entendamos el tutor como el responsable de estar trabajando con los estudiantes, pero en la figura del adulto. Claro. Y no, el tutor también puede ser ejercido por el propio estudiante, que en muchos otros lugares no se le llama tutor, a lo mejor se le llama mentor. Pero al final es una posibilidad, ¿no? Que el docente pueda estar asignando tutores para que estos alumnos que a lo mejor van más adelantados tengan la posibilidad de orientar a sus compañeros que están en desventaja. Que sea una persona que se dedica a dar retroalimentación oportuna, asertiva, con las palabras exactas en el momento exacto, que tenga la posibilidad de poder rectificar las tareas de los estudiantes para reorientarlos sobre la posibilidad de acabar el proyecto. Tiene que ser una persona que sea capaz de poder generar instrumentos de evaluación que se acerquen a las características del método de proyectos. Y otra, creo que es la más importante, que se reconozca como una persona que tiene la posibilidad de motivar a sus estudiantes. Y estoy de acuerdo contigo, es un verdadero desafío. Yo creo. Un desafío. Sí. Oye, eso me queda claro ya, la función del docente. Y la parte de los alumnos o la parte de los involucrados en los proyectos, ¿cuál sería su papel? Mira, primero hay que quedar en claro, el método de proyectos no es encontrar el hilo negro, ¿no? No con esto vamos a resolver los problemas que podamos encontrar en nuestras aulas. Porque seguramente muchos de nuestros estudiantes tienen intereses particulares, que ojo, ¿no? Si yo pretendo como docente generar un proyecto, me debe quedar claro que lo primero que tendría que hacer es reconocer cuáles son las características de mis estudiantes, ver cuáles son sus necesidades, tratarlas de identificar. De tal manera que ya conociendo cuáles son las necesidades que tienen mis muchachos, entonces sí pueda generar un plan de acción, un plan de trabajo que se oriente, ¿no?, a satisfacer las necesidades de los chicos. Se cree que idealmente a partir de esto podríamos lograr inicialmente la motivación del chico y captar el interés del mismo. Si logro particularmente captar el interés, ya voy de gane, porque si no tengo algo en contra, que aunque yo tenga todo el interés de generar un proyecto que esté concretando a lo mejor el objetivo, el aprendizaje esperado de mi materia, a mi estudiante le valga gorro, ¿no? Porque al final a lo mejor no es de su interés lo que yo estoy planteando. Por eso es necesario que si nosotros como docentes estamos tratando de generar un tema, les demos alternativas, opciones de trabajo, para que sean ellos los que decidan sobre qué quieren trabajar, sobre un mismo tema, ¿no? Y a lo mejor sobre una misma metodología, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Oye, y me surge otra inquietud, Miguel. ¿Cuál sería la ventaja o qué bondades tendría utilizar este método de proyectos en el área didáctica? ¿Qué ventajas encontramos? Pues muchas, pero primero como docentes también tendríamos que reconocer cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Okay. Si al chico le estoy dando la posibilidad a través del método de proyectos que asuma responsabilidades, que tome decisiones y que además genere sus propias alternativas de trabajo, entonces yo docente también estoy obligado a conocer otro tipo de estrategias que se vinculan con el método de proyectos. Por ejemplo, yo no podría estar generando un proyecto en el campo científico si no conozco la estrategia de aprendizaje basada en investigación. Yo tendría que saber hacer investigación para incitar a los muchachos a que hagan investigación. Si estoy haciendo un proyecto tecnológico, tendría que estar fogueado de la tecnología para saber también cuáles son los procesos que tendría que seguir para poder generar un producto en el área. Si yo a lo mejor estoy generando un proyecto recreativo, no sé, en materias de corte artístico, es importante también que yo verifique cuáles son las posibilidades que existen desde técnicas de integración lúdicas, ¿no?, de resolución de conflictos y comunicación para que las pueda aterrizar en el campo. O si yo estoy a lo mejor haciendo un proyecto ciudadano, pues es necesario que también identifique la estrategia de aprendizaje en el servicio para saber cómo puedo estar entonces conduciendo mi plan de acción con los muchachos para que también los oriente a ellos en generar su propio plan de trabajo y su propio cronograma para que tengan la posibilidad de que el producto sea efectivo. Claro. Oye, y con respecto a otros métodos, a otros proyectos, otras planeaciones, ¿Qué ventajas tiene este método de proyectos? Pues ahí vamos a centrarnos ahorita solamente en la figura del estudiante, como una ventaja que puede tener. Una, le estoy ayudando a generar competencias para la vida, porque el método de proyectos, si se aplica desde el preescolar, se convierte en una estrategia transversal hasta el ámbito universitario, de tal forma que yo le genere competencias intelectuales, que yo le genere competencias socioafectivas, porque implica que el chico sepa trabajar en equipo. Por ejemplo, yo te decía hace un momento, es necesario que yo docente pueda vincular el método de proyectos con otra estrategia. Claro. La más relevante con la que puede guardar relación es algo que se llama aprendizaje cooperativo. Que por ejemplo, algunos de repente podemos malentender el término de cooperación con colaboración. Parece sinónimo, ¿no? Pero son cosas distintas. En realidad, colaboración es yo docente
estoy con ellos, le colaboro a realizar la actividad. Uh-huh. Y existe la otra posición, ¿no? Cooperativa. Y yo de repente muchas veces a mis alumnos les digo, bueno, dime cómo es una cooperativa escolar. Uh-huh. ¿No? Y me dicen, bueno, pues son las personas responsables de la tienda, de la cafetería y que están haciendo labor de venta, ¿no? En realidad ellos conforman un equipo de trabajo, pero no está inserta ahí la institución, son solamente las personas responsables. Lo mismo pasa en educación. Lo cooperativo es solamente el protagonismo de los estudiantes. Y si eso es cierto, tendríamos nosotros que recordar, profesores, y en todo caso nosotros estudiantes, para reorientar a nuestros profesores, en que si nosotros queremos trabajar con aprendizaje cooperativo en vinculación al método de proyecto, tendríamos que reconocer también la diferencia, porque muchas veces me lo han cuestionado, uh-huh, entre lo que es un equipo formal y un equipo informal. Para trabajar con proyecto, necesariamente tendría que trabajar con un equipo formal. Hay algunos autores que le pueden llamar equipo o base. Y el equipo formal está integrado al menos por 3 personas que deben de jugar roles importantes. Okay. ¿No? Deben de jugar un rol de líder, deben de jugar un rol de secretario y un rol de verificador, de tal manera que todos estén asignados a una responsabilidad propia que los obligue a ser copartícipes del grupo. De lo contrario, siempre tenemos a alguien, ¿eh? Por ejemplo, muchos de los docentes siempre queremos hacer equipos de 5 o 7, pero en realidad hay 3 que no están haciendo nada, ¿no? Entonces hay que verificar que estos 3 papeles que estoy mencionando se puedan lograr para poder aterrizar el método de proyecto y que entonces ese equipo formal pueda funcionar en una semana o pueda funcionar en un mes, o si estamos hablando ya de nivel superior, el proyecto puede durar todo un semestre, todo un cuatrimestre, ¿no? Que también tendría que ver como con las variantes que yo tendría que considerar para el método de proyectos. Oye, Miguel, pareciera una cuestión, no sé si cultural o social, no tenemos mucho en la mente el trabajo en equipo. Sí. Pareciera, ¿no? Digo, yo me estoy aventurando. ¿Cómo haces, a partir del método, para que la gente vaya hacia ese mismo, en esa misma dirección? Porque, como bien dices, en muchos proyectos suelen ser 6 gentes y trabajan 2, 1, uh-huh, o X, ¿no? ¿Cómo haces para que las otras personas se involucren, sean responsables, estén comprometidas y vayan en una misma dirección? Mira, existen diferentes posibilidades. Muchos de los problemas que suceden en el trabajo en equipo es que una opción, ¿no? Opción A, que los propios muchachos son los que eligen sus equipos. Si eso pasa, generan conflictos entre ellos mismos y se rompe la amistad. Existe otra posibilidad, que a lo mejor es la menos grata para ellos, la opción B, uh-huh, que sea el docente el que decida integrar los equipos. La famosa dedocracia. La dedocracia, que también puede generar conflictos al interior del equipo, porque al final es el docente el que a lo mejor está juntando a los más ventajosos del grupo, con los que tienen menores posibilidades o con los que les está costando más trabajo poder acreditar la asignatura. Y yo generaría una opción C, que puede ser la más pertinente, y esta consistiría en que sea el docente sí el que cree los equipos, pero en función de otra estrategia, por ejemplo, conteo, ¿no? o entre 1, 2 y 3, ¿no? Porque recuerda que estamos hablando de 3 sujetos, uh-huh, responsables, de 1 a 3, numerar al grupo, los unos de un lado, los 2 de otro, los 3 de otro. Dependiendo, ¿no?, de cuántos alumnos tenga el grupo, porque esto no quiere decir que si tengo un grupo de 60 no pueda trabajarlo. A lo mejor me cuesta un poco más de trabajo, pero no quiere decir que sea imposible, ¿no? De tal forma que sea el azar el que determine el uso correcto del trabajo en equipo. Okay. Y mencionabas antes también otra cosa que la reservé un poco. Este método lo puedes utilizar desde preescolar, decías, ¿no? Sí. Porque, digo, nosotros, yo lo estaba pensando más a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos hace favor de ver estos programas, a los docentes, a padres de familia, bueno, estas aplicaciones podrían ser muy prácticas, pero a nivel preescolar, a nivel universitario, ¿cómo sí funcionaría este método? Yo te mencionaba hace un momento que es necesario reconocer la transversalidad que existe en la educación. Uh-huh. Lo que yo estoy haciendo desde el preescolar va a impactar en los adultos que yo esté formando en la universidad. ¿Pero es un proceso continuo? Es decir, tendría, si se interrumpe, que ser un, okay, proceso continuo. Okay, okay. ¿No? En realidad, infancia es destino. Uh-huh. ¿No? Ahorita no vamos a hablar de cuáles son las vicisitudes sí, que claro, se padecen en la educación en México, claro, pero claro, sí es importante decir que si el docente asume la responsabilidad de poder implementar el método de proyectos en el preescolar, entonces también estoy asumiendo el compromiso de conocer lo que estoy tratando de construir en el aula. Uh-huh. Ojo, no estoy utilizando lo que quiero enseñar.
lo que quiero construir en el aula y en función de los intereses que tienen los propios sujetos o de las necesidades que tienen los alumnos. No es lo mismo la necesidad que tiene el chico de preescolar al que tiene el chico de primaria, al que tiene el chico de secundaria, de media superior, ¿no? De universidad. De ahí entonces la necesidad de que reconozcamos primero las particularidades formativas de cada uno de los niveles y reconocer que estamos trabajando con personas y que las personas pueden hacer las cosas bien, las pueden hacer regularmente, las pueden hacer mal, o simplemente no hacerlas. Claro. ¿Sí? Pero fíjate, hasta el hecho de que el sujeto diga no se me da la gana hacer eso, tendría que ser aplaudido. Sí, sí, sí. Porque al menos es una decisión propia y que tiene que ver con el proceso también de motivación. Y eso tendría que reconocérsele, ¿no? Para que el docente esté en posibilidad entonces de cambiar la estrategia para convencer al muchacho. Okay. En preescolar, en primaria y en cualquier nivel educativo. ¿Y qué pasa entonces, ante qué obstáculos se ha enfrentado este método para llevarlo ya a las aulas? ¿Cuál es el principal obstáculo? Yo creo que particularmente tiene que ver con la imprecisión que se tiene en la operación metodológica para la aplicación de la estrategia, ¿no? Porque mira, ahorita yo digo que es una estrategia, quienes pueden decir que es una técnica, que simplemente es un método, que es una actividad, ¿no? Hay todo un debate en torno. Pero la principal problemática radica en que a nosotros los profesores a veces no nos convence el hecho, ¿no?, de que podemos trabajar con un proyecto porque creemos que es más trabajo para nosotros. Pero creo en realidad que sería el principal temor, ¿no? Sí, decirlo. Claro. Te voy a compartir una experiencia personal. Por favor. Yo que trabajo en el ámbito universitario, sobre todo, con los chicos que ellos vienen acarreando también toda una historia, ¿no?, de formación que a lo mejor les impide también querer trabajar en equipo o querer trabajar en proyecto. Yo a ellos les pido que generemos un portafolio de trabajo, que seguramente también muchos de los que nos están observando han generado portafolios. Solamente que el portafolio no es el baúl donde guardo las evidencias y las muestro al final del periodo parcial, ¿no? Y como estén y como las tengan. Exacto, ¿no? No, eso es un fracaso en el portafolio. El portafolio de trabajo es aquel que permanentemente lo estoy utilizando en el aula para poder verificar cuál es el avance que están teniendo mis estudiantes en el proceso formativo. Entonces, en el caso que yo te estoy planteando, mis estudiantes lo que hacen es generar una carpeta y ellos me generan su primera evidencia, como hacen el proyecto que estemos realizando. Ellos vienen conmigo, todo el equipo viene, estamos revisando la evidencia, hago yo observaciones. Yo te decía hace un momento, ¿no?, el docente tiene que rectificar y reorientar el trabajo. En eso consiste esa retro que yo te estoy planteando ahorita. Hacerles comentarios, hago todo lo que creo que tendrían que estar reconsiderando. Se va otra vez el equipo a casa, empieza a verificar las observaciones que yo les estoy dando y tendrían que estar enmendando, ¿no?, esas lagunas que quedaron en la primera entrega para que en la segunda se pueda asignar una calificación. O sea, no habría pierde, ¿no? No hay forma de que el chico salga mal en el proyecto. De tal forma que veamos cómo se está construyendo todo el proyecto. Toda actividad está generando una calificación y toda calificación está consumando una evidencia de trabajo. Oye, qué bueno que mencionas esto, porque la pregunta que ahora tengo es: ¿y quién evalúa el producto del aprendizaje? ¿O cómo lo evalúas? ¿A partir de listas de cotejo, una heteroevaluación? ¿Cómo haces para determinar esto? Deben de considerarse diferentes instrumentos, okay, porque al final, si yo lo que estoy tratando es que el proyecto se trabaje esencialmente en equipo, yo tendría que darle una responsabilidad de calificación al líder del equipo para que él esté en posibilidad de otorgarle una calificación individual a cada uno de los miembros de su equipo, okay, pero además también le doy la posibilidad a los otros dos miembros del equipo, ¿no? Esto es democrático. Claro, claro. Todos opinan sobre el desempeño de todos y eso se suma para generar un promedio que dé una calificación de autoevaluación del equipo, ¿no? Independientemente, a cada uno se le generan preguntas de tipo teórico, de tipo procedimental, sobre las etapas que consumaron el proyecto para verificar que estén dominando cognitivamente el saber, pero que además hayan desarrollado la metodología correctamente. Y existe otra calificación que la otorgo yo, okay, y que es directamente a partir de instrumentos. Tú mencionabas hace rato algunos, ¿no? Yo te diría, el más pertinente para poder trabajar el método de proyectos tendría que ser una rúbrica. Okay. Que evidentemente esa rúbrica la conocen tus alumnos. Sí, la rúbrica la tendrían que conocer desde el inicio. O sea, ellos tendrían que saber cómo van a ir obteniendo la mayor o la menor calificación, ¿no? Porque no es que la asigne yo, ellos están sobre aviso, ¿no? Sobre los criterios que tendrían que estar cumpliendo. Ok, ¿cuánto tiempo te llevó a ti implementarlo, ya asentarlo en la práctica, el método de proyecto? Aprenderlo, hacerlo mío. Sí, por ejemplo. Pues mira, muchas frustraciones en el aula, muchas generaciones perdidas. Pero ya, ¿no?, llevarlo a la práctica, creo que sí tiene muchas implicaciones
teóricas. Mira, esto es como con el alcoholismo, hay que dar el primer paso. El primer paso, okay, es quererlo hacer, okay, querer trabajar con la metodología del método de proyecto. Si yo estoy decidido a hacerlo, pues no me queda más que ser convincente con lo que quiero hacer. Okay. Y en ese sentido, cuando decidí trabajar con la metodología de proyecto, estuve también en posibilidad de aprender de mis propios errores en la operación, ¿no? Porque a lo mejor todos los que nos dedicamos a la docencia no nos hemos dado cuenta que transitamos por una etapa profesional en el ejercicio de la misma, ¿no? Cuando yo soy docente, a lo mejor en el inicio estoy queriendo tratar de acabar el programa, ¿no? Todos los temas que se den puntualmente, porque si no va a venir mi supervisor y me va a decir que no acabé con el programa, ¿no? Después, en una segunda etapa, puede ser que diga, no, sabes qué, muchacho, es que tienes que saber esto porque allá afuera te va a pasar esto, ¿no? Y estoy muy en el deber ser. Hasta que llegue en una etapa en la que digo, mira, ni tengo necesariamente que concluir con un programa que a ti a lo mejor no te forma al 100%, ni tengo que preocuparme por lo que tú no quieres aprender. Claro. Vamos a preocuparnos por lo que sí quieres aprender. Uh-huh. Y a partir de eso, las cosas fluyeron. Y darle las herramientas para que eso fluya, ¿no? Exactamente, ¿no? Tener fe, ¿no?, en que los chicos pueden superarse. A lo mejor todos son hombres de ciencia y no quieren tener fe en sus corazones, claro, claro. Pero me parece que es indispensable creer en ellos, ¿no? Porque cuando crees en ellos, hacen cosas formidables en cualquier nivel educativo. Ok, tú adoptas este método, tú te enamoras, tú lo haces tuyo. Compañeros o gente cercana a ti, ¿qué críticas ha encontrado este método? Bueno, en primera, que no creen en el método. Uh-huh. Recuerdo mucho una capacitación que estaba dando hace un tiempo en Veracruz, okay, y me decía uno de los maestros, es que sabes que, Miguel, estás completamente equivocado porque el método de proyectos no funciona. Yo veo que mis sobrinos son unos mentecatos que no están logrando nada, ¿no? O sea, son más flojos, no entregan, no quieren hacer y la escuela no hace nada por ellos. Pero entonces no ha sido un problema de los sobrinos, ha sido un problema de la implementación y de la interpretación del método en la institución educativa. O sea, primero hay que ver... Hay que voltear el espejo hacia nosotros mismos para verificar lo que estamos haciendo como centro educativo, como docentes, como padres de familia, para que entonces veamos cómo podemos trabajar con nuestros hijos, estudiantes, docentes. ¿Sí? Es que todos estamos en la tormenta, ¿no? Fíjate, qué bueno que mencionas este ejemplo, porque hemos oscilado entre los docentes, entre los estudiantes, que son básicamente los que están involucrados en este proceso. Pero, ¿cuál ha sido la opinión de los padres de familia para con este método? También es muy encontrada. Los padres a veces piensan que en la escuela no estamos trabajando, no estamos haciendo nada, ¿no? Uh-huh. Porque seguimos haciendo la misma actividad todo el tiempo. Pero no se están dando cuenta que el proyecto lo que busca es justamente eso. No solamente concretar un saber teórico, procedimental. Lo que se pretende es también fortalecer conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que pueden ser utilizadas en cualquier momento de la vida. Eso es lo que no se está apreciando. Uh-huh. Sin embargo, cuando ellos les muestras la evidencia de lo que han venido haciendo, el resultado y la respuesta de los padres es completamente distinto, porque entonces empiezan a comprender cuál es la dinámica que se está trabajando en la escuela y la apoyan. Y bueno, yo quizá diré un poco en defensa de los padres que... En defensa de los padres. Sí, porque ellos o nosotros aprendimos de manera distinta. Sí. Estos métodos quizás solamente pudieran haber sido entrar en contacto a nivel empresarial, ¿no? Para la industria, no sé, pero ya en la educación como que quizás sí nos puede hacer ruido, así como que esto no es, así no es la educación. No es como a mí lo habían contado. Exactamente. No es como me lo habían contado, pero en realidad todos nos formamos también en el método de proyectos. Yo te decía, esto tiene como 70 años. Uh-huh. Entonces, en realidad, todos en algún momento de nuestra formación hicimos un proyecto. A lo mejor lo veíamos más determinante en el ámbito universitario, pero si yo estaba... en el nivel medio superior, ¿no?, o en secundaria, uh-huh, y caigo en algo que es completamente, ¿cómo decirlo?, algo que es evidente. Si yo al chico que está cursando una materia experimental le pido una práctica, la práctica era un proyecto. Exacto. Solamente sí, que era una práctica mal llevada a cabo, porque yo docente les daba el protocolo y de eso no se trataba. La práctica es... Yo te doy el tema, uh-huh, tú determina qué experimento quieres realizar, con qué recursos y en qué tiempos, cuánto te vas a tardar, pero no tienes más que 4 semanas para concretarla, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ahí volteas completamente el papel de operación didáctica, ¿no?, con el método de proyectos, para que sea él el que esté en posibilidad, claro, de crear, de idear, de planear y de concretar. ¿Una tesis, por ejemplo? ¡Es un proyecto! Uh-huh. Claro. ¡Es un proyecto! Claro, claro.
Oye, Miguel, yo creo que a mí en lo personal me ha quedado muy claro, y si, bueno, si a ti que nos haces favor de este programa, hay algo que tuvieras todavía pendiente o quisieras hacerle llegar alguna inquietud a Miguel, lo puedes a través de nuestro correo, pero ya estamos cerrando prácticamente este programa, Miguel. ¿Qué más no hemos comentado o qué más te gustaría aportar a favor, como beneficios de este método de proyecto? Pues primero, que las personas se atrevan a utilizarlo, ¿no? Que los estén utilizando como ejercicios de pilotaje. No hay mejor forma de aprender, a lo mejor es una mala recomendación, pero no hay mejor forma de aprender que echando a perder. Qué irónico, ¿no? Equivocándose es la única manera en la que puedo aprender. La única disyuntiva que existe en esto es que todos creemos, ¿no?, que al equivocarnos me están reprobando, pero no, tendríamos que darnos también la posibilidad de equivocarnos para mejorar, ¿no? Del error también se puede aprender mucho. Y en ese sentido el método de proyecto favorece que las personas puedan equivocarse y decir, creo que tomé una mala decisión, no era por aquí, o no eran los materiales que tenía que utilizar, o no eran las personas con las que me tenía que involucrar, o no eran los proveedores que tenía que considerar, y volver a cambiar de decisión, ¿no?, para rectificar el camino. Claro, porque hablamos de la de ser interdisciplinaria, de generar autonomía, de generar liderazgo, otras tantas cosas, ¿no? ¿Dónde más podría la gente tener acceso, si quisiera saber más de este método, a dónde podría dirigirse para tener más información? Mira, hay muchas fuentes que se pueden estar considerando. El problema es que a veces las fuentes no son tan creíbles como o tan fiables como uno esperaría. ¿Pero cuál sería tu recomendación? Mira, yo tengo a dos autores que me parecen formidables, que podrían estar consultando. Uno de ellos es Fernando Ferreiro, un cubano excelente, ¿no?, que está trabajando sobre el método de proyectos y que también retoma el tema de aprendizaje cooperativo. Y otro que es Anthony Zaval, que es excelente también en la manera en que está trabajando las estrategias didácticas y que tiene todo un capítulo de método de proyectos. Si no, me parece oportuno también recomendarles a una persona que se llama Inés Moreno. Inés no es pedagoga, pero es una persona dedicada a la recreación, porque un poco también para desvincularnos del ámbito educativo, el método de proyectos se puede utilizar en el entorno empresarial. E Inés Moreno tiene un libro precioso de recreación que centra, ¿no?, la elaboración de proyectos para capacitación de personal, para coaching de personal, para tratamiento de recursos humanos, y que me parece que es muy funcional porque ese mismo material puede ser utilizado en el ámbito educativo. Perfecto, Miguel. Pues la verdad ha sido muy enriquecedor todo este tema, porque pues ahí está otra alternativa, ¿no? Que bien pudieran llevar los docentes e implementarlas en sus aulas, y ¿por qué no? Pues también se vale equivocarse, pero primero conocerla para poderla descartar o decir, esto ha llamado mi atención, ha sido importante, o en otro de los casos, a mí no me funcionó, pero tengo esta otra alternativa, ¿no? Miguel, de verdad te agradecemos muchísimo. No, hombre, Guillermo, muchas gracias a todos los espectadores que en este momento están conectados. Así es, y las puertas están abiertas cuando gustes aquí. Te voy a tomar la palabra, perfecto. Te voy a tomar la palabra. Ya es un compromiso. Conste. Perfecto. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este programa. No me resta más que despedirnos, por supuesto. Agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. No te vayas, quédate con la programación de DGES TV. Recuerda que DGES TV, TV Aprendito. Muchas gracias y hasta pronto.